La Organización Mundial de la Salud confirmó lo que los médicos denunciaban hace años: el uso de camas solares es cancerígeno. En la Argentina, muchos recurren a este tipo de prácticas sin tener conciencia de lo que ponen en juego. Los controles estatales son muy pocos y las ganas de estar a tono puede más que el cuidado de la piel. Los riesgos son muchos, no solamente lo que hoy se ha difundido con el reconocimiento de que las camas solares favorecen el cáncer de piel, sino también la posibilidad de que ciertas personas que toman medicamentos tengan reacciones de fotosensibilidad gracias a la irradiación con este tipo de camas solares. El cliente viene, se acuesta boca arriba como si estuviera en la playa, bajan la tapa, ves que tiene un poquito para respirar y demás, toman 15 minutos y nada, y termina. Igual va por intensidades, no es que al primer momento te mando la más fuerte. O sea, siempre lo recomendable es pieles suaves, 7 minutitos. No existe ningún tipo de control sobre algo tan importante como son este tema, no solamente desde el punto de vista de la radiación en sí, sino porque también tampoco hay normas sobre cómo evitar accidentes eléctricos, por ejemplo, o medidas básicas de higiene. Se acuestan en lugares donde prácticamente muchas veces lo único que hace es pasarse un trapo mojado para desinfectar. Yo recomendaría de que la gente que está tan deseante de tener eso, que a mí me parece muy poco valor, vaya primero a un dermatólogo para que lo asesore adecuadamente y valore cuál es el riesgo, porque no es lo mismo una persona de piel oscura, con ojos marrones, que puede tener una mayor resistencia al daño ultravioleta, que una persona de piel blanca, ojos claros, de origen celta, donde el riesgo de cáncer de piel de por sí es mucho más alto. Las recomendaciones sobre el cáncer de piel: si son pieles sensibles, se utilizan protectores solares, ¿no? Que es igual que el sol, pero es como todo, todo lo que es en exceso hace mal. En realidad no existe un tratamiento de cama solar, eso es una mala palabra. El tratamiento es para curar algo, las camas solares son solamente para adquirir color. Hoy en día existen productos cosméticos que pueden ofrecer esos autobronceantes que permiten tener un muy buen color semejante al del bronceado sin necesidad de exponerse a rayos tan peligrosos.